Hola. Hola. Lo logramos. <laughs> Terrible hoy. No se podía conectar, no, no había forma de conectarnos. ¿Estamos bien ahí? Sí, no sé qué pasó, por qué no nos conectaban. Pero bueno. ¿Están todos ya? A ver. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando sobre eh, ejecución? ¿sí? Y vamos a continuar con, ese, con, con esa bolilla, eh, con la bolilla 14, relacionado con la. En este momento vamos a ver ahora lo que es la ejecución de sentencia propiamente dicha, que fue, empezamos a hablar la clase pasada, pero lo dejamos ahí inconcluso. ¿Se acuerdan que dijimos que eh, siempre que tuviéramos una sentencia que pasara en autoridad, pasara en autoridad de cosa juzgada? Es decir, que contra ella no existe la posibilidad de deducir recursos y una vez cumplido el plazo que establezca esa sentencia para eh, justamente eh, su cumplimiento, nosotros íbamos a poder proceder ejecutivamente para el caso de que el deudor no se aviniera a cumplirla. ¿sí? Y ahí hablamos de los distintos tipos de sentencia, si se trataba de una sentencia de hacer, de no hacer, de dar, etc. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver el proceso. ¿Sí? Propiamente dicho, dijimos que para proceder ejecutivamente íbamos a tener que tener una sentencia que pasó en la autoridad de cosas juzgadas. ¿Está? Eh, este tipo de procedimientos, dijimos, es asimilable, es decir, puede también, eh, pueden también utilizarse este procedimiento para la ejecución de eh, multas que se hubiesen fijado durante la sustanciación del proceso. ¿Sí? costas u honorarios que se hubiesen regulado en, también durante la sustanciación del proceso y con eh, aquellas sentencias homologatorias, es decir, aquellas sentencias que eh, recayeron en algún... Eh, motivadas por algún acuerdo tra transaccional o conciliatorio que se haya ce celebrado en el expediente judicial. ¿está? Entonces, este mismo proceso se va a aplicar a este tipo, a estas este, resoluciones, que si bien no son una sentencia definitiva, a los efectos de la ejecución se las considera como tales. ¿Está? Entonces, este tipo de procesos va a poder. Este, realizarse también con estas resoluciones a las que nos estamos refiriendo. Fíjense que, igual, en cualquiera de estas que estamos hablando, la intervención del órgano jurisdiccional es fundamental, es decir, todas surgen, digamos, con motivo de una tramitación en un expediente judicial y de una sentencia. ¿Mm? Profe, una consulta, perdón sí, que interrumpa. Sí. Eh, ¿Hasta dónde llegaron en la clase anterior? Porque no la pude ver, la tengo que ver todavía y no sé. Vimos el, prim, el primer punto nada más. Ah, bueno. Ahora vamos a hablar Perfecto. con de ejecución del, segundo, del número 2. Perfecto, gracias. Bueno, fíjense ustedes también que el, el Código de Procedimientos de la Nación con relación a esto trae una diferencia, en realidad no es una diferencia, sino que incorpora un, un, un inciso a la enumeración que acabamos de hablar y es aquella derivada de el acta que realizara el conciliador cuya acta este, estuviese suscripta ¿no? y eh, su firma certificada. Es decir, eh, le da también el carácter de la posibilidad de ser ejecutada por esta vía aquellos eh, acuerdos que surjan con motivo de la mediación previa. ¿Eh? Esa posibilidad no la tenemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrida la mediación, de todas maneras debe someterse a la homologación judicial. Y entonces lo que se ejecuta en definitiva es la sentencia de homologación. Está en el ámbito de la, de la nación. Ustedes fíjense que el Código de Procedimiento de la Nacional trae como inciso cuarto esta posibilidad: es decir, el acta suscripta por el conciliador con motivo de la celebración del proceso de mediación. ¿Sí? Bueno, eh, ¿cuál es el juez competente para intervenir en la ejecución? Decimos que el juez competente en este caso va a ser aquel que hubiese intervenido en el proceso principal. ¿Sí? Es decir, la ejecución de sentencia se va a llevar a cabo por ante el juez que intervino en el proceso principal. También podría llevarse a cabo, eh, en, de, digamos, de acuerdo a la competencia del juez. Que eh, tuviese que entender de acuerdo al lugar o a la ubicación de donde estuviesen los bienes que van a ser motivo de ejecución. ¿eh? O sea, que podría darse también la competencia en el caso de eh, que los bienes no estén radicados en el mismo lugar donde tramitó el proceso y que por una cuestión de organiza, organiz, organizacional o con relación a los bienes puedan tramitar ante el juez donde se encuentran esos bienes. la tercera posibilidad que tienen con relación a la competencia es cuando eh, hubiesen existido varias causas, ¿sí? tramitando en distintos este, lugares con relación a la jurisdicción lo que la ley establece es que la, la ejecución va a llevarse a cabo en el, en la, ante la competencia del juez que intervino en la cuestión principal. sí. Pero bueno, digamos, la línea general o lo que habitualmente vemos es la, el, digamos, lo pri el primer este, inciso del que hablamos, es decir, aquel juez que intervino en la tramitación del proceso principal, ¿sí? Eso en cuanto a la competencia. ¿Cómo es el proceso? Vamos a ver que. Eh, tiene una pequeña etapa de conocimiento, es decir, es un proceso limitado en cuanto, a, en cuanto a su conocimiento y obviamente es limitado en cuanto a las defensas que el demandado puede oponer y a la prueba que se va a producir. Eso justamente porque... Eh, Digamos, piensen ustedes que están partiendo de un título que fue creado ya por el órgano jurisdiccional, es decir, todo lo que había que discutir ya se discutió en el proceso principal, en el proceso de conocimiento. ¿Eh? Acá vamos a ver que por eso es que las defensas son limitadas y las excepciones son escasas, ¿eh? las, las posibilidades de defensa que tiene el demandado son escasas. Bueno, pero ¿cómo vamos a proceder ejecutivamente? Dijimos la clase pasada que si teníamos una sentencia que condenaba al pago de determinada cantidad de dinero, íbamos a tener que ver si, esa senten si, digamos, si la, la sentencia era factible ejecutarla directamente como se encontraba dictada o bien teníamos que previamente practicar liquidación. ¿Se acuerdan? Dijimos que ejecutoriada la sentencia, es decir, ya una vez pasada en autoridad de cosa juzgada, eh, el actor eh, tiene 10 días para practicar la liquidación. Si no lo hace dentro de ese plazo, puede realizarlo el demandado. ¿sí? De la liquidación que se practique en el expediente, se va a correr traslado a la contraria por el plazo de 5 días, ¿eh? sea quien sea quien, lo, quien la haya practicado. Y una, eh, digamos, y una vez este, transcurrido este plazo, haya o no... Eh, algún tipo de contienda con relación al, a, a cómo se practicó la liquidación, el juez va a proceder a aprobarla de acuerdo a los términos, digamos, indicados en la sentencia. ¿Sí? Cualquier cuestión que se suscite con relación a la liquidación va a tramitar por vía incidental, ¿eh? por la vía de los incidentes. Eh, tengan en cuenta entonces que una vez eh, sustanciada la liquidación, va a procederse en la, a la aprobación de esta liquidación. ¿Sí? sea que haya sido la practicada por el actor o con las eh, objeciones que le hubiese formulado el demandado. Aprobada la liquidación, lo que ordena la ley es que podrá trabarse embargo sobre bienes del deudor hasta cubrir el monto de la sentencia que se reclama. ¿Sí? Eh, entonces, la primera medida, digamos, dentro de la, de la, del, del proceso de ejecución es justamente una medida combinatoria contra el patrimonio del deudor. Después nosotros vamos a ver cómo se practica este embargo, digamos, lo vamos a ver cuando veamos juicio ejecutivo, ¿sí? Así no me detengo ahora eh, en las reglas del embargo, lo vamos a ver cuando veamos el juicio ejecutivo, ¿está? Pero tengan en cuenta que acá aparece inmediatamente la posibilidad de trabar un embargo. ¿eh? El embargo va a ser sobre bienes que se hallen visiblemente en poder del deudor. ¿Sí? Y después veremos la forma de su traba de acuerdo a que sean bienes muebles, muebles registrables o inmuebles. ¿Mm? Lo que va a, a lograr el embargo, lo que va a permitir el, el embargo, es justamente afectar eh, la existencia de ese bien, o sea, afectar el bien al cobro del crédito. Ese bien va a quedar individualizado en el patrimonio del deudor y va a quedar afectado al pago al acreedor del crédito que está reclamando. ¿Sí? Bueno, si no, eh, lo que establece el, en este caso el código nuestro de procedimientos es que trabado el embargo, se citará de venta al deudor por el plazo de cinco días. ¿Cómo se hace esta citación de venta? Se le curse, hace a través de una cédula que se dirige al domicilio real del, del deudor. ¿sí? Es una cédula dirigida al domicilio real del deudor en donde se lo cita ¿sí? a la venta de los bienes que previamente embargamos. Eso nos pone en un lugar, eh, digamos, con relación a la ejecución que tiene que ver con que si no trabamos, embargo, no trabamos esta medida, esta medida judicial, no vamos a poder continuar adelante con la etapa de ejecución, porque no tendríamos este, de qué citarlo de venta al deudor. ¿Se entiende? Si nosotros optáramos por otra medida, ¿sí? como podría ser, por ejemplo, una inhibición general de bienes. Al no haber bienes embargados, sino que directamente optamos por otra medida cautelar, no vamos a poder continuar adelante con el proceso de ejecución. ¿Está? Para poder continuar adelante es indispensable que exista un embargo. Ya después vemos sobre qué tipo de bienes, ¿sí? Porque justamente lo que se va a hacer es citar de venta al deudor y no podríamos citarlo de venta respecto de bienes que no embargamos ¿eh? o que no han sido individualizados. ¿Está? Entonces. Eh, tengan en cuenta que ento, la, para que entonces haya citación de venta, que no es lo que nos va a pasar en el juicio ejecutivo con relación a títulos este, privados. Eh, ustedes van a ver después que los títulos convencionales o privados tienen una pequeña etapa cognitiva donde por ahí no existe todavía el embargo y es posible llevarlo adelante hasta la sentencia de trance y remate. Acá en el proceso de ejecución de sentencia eso no es posible, es decir, tiene que sí o sí existir un embargo para poder citar de venta al deudor. Eh, hay una diferencia entre el código de procedimiento de provincia y el de nación y es que el, el código de procedimiento de la nación en el artículo 504 establece la posibilidad, porque en realidad no es una este, carga que sí o sí tenga que cumplir el actor o en, en su caso el ejecutado, el ejecutante y es la posibilidad de intimar de pago al deudor en forma previa, es decir, cursarle una cédula a su domicilio intimándolo al cumplimiento de esa sentencia. Eh, para el caso de que no la cumpla, poder proceder ejecutivamente. Eh, esta posibilidad que establece el 504 de la, del Código del Procedimiento de la Nación no lo establece nuestro Código de Procedimiento. Eh, directamente el nuestro lo que prevé, como digo yo, es el embargo y la citación de venta. De todas maneras, es, es, es una potestad que tiene el acreedor de pedirlo o no, con lo cual queda a su arbitrio. Es decir, si quiere solicitar una intimación previa, puede hacerlo por el 504, o directamente, si no, poder proceder al embargo y a la citación de venta. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, sí. La intimación es por cédula, no es... Sí, eh. La intimación es por cédula. ¿eh? El embargo no. es por un mandamiento, y la intimación eh. es por cédula. La intimación es por cédula, el embargo no siempre es por mandamiento. Por eso digo, ah. la forma de trabajar el embargo lo vamos a ver ah. después cuando veamos juicio ejecutivo, yeah. pero podría ser de otra forma también, que no sea a través de un mandamiento, el embargo. ¿sí? Lo que digo es, el código de procedimiento de la nación permite, le permite al acreedor intimarlo en forma previa si quiere. Es decir, es como darle una instancia más, una chance más de cumplir con eh, la sentencia. En cambio, el código nuestro no lo prevé. Ahora, si ustedes me dicen, si yo le solicito al juez que lo intime el cumplimiento de la sentencia, ¿me hará lugar en provincia? Aunque no lo prevé la norma, seguramente sí. Porque, digamos, lo que el juez intenta o lo que se intenta desde el, desde el ámbito jurisdiccional es justamente lograr el cumplimiento de la sentencia. Y si se hace a través de una intimación, eh, es, pos es posible y viable. De hecho, vuelvo a decir lo mismo, en el 504 no es una obligación, no es un paso procesal que tiene que existir, sino que es facultativo. Eh, el, el acreedor puede solicitarlo o no. ¿Está? Eh, ¿Esa intimación obvio va sin embargo? ¿Eh? Es una intimación que se hace bajo apercibimiento de proceder, al, eh, a la, a, eh, de proceder ejecutivamente. Quizás no se ve tanto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, pero muchas veces, cuando lo que se está ejecutando son por ahí honorarios o costas, eh, en los otros casos de ejecución sí se ve esta, el uso de, ta, de esta potestad, es decir, de la intimación previa. ¿Está? ¿Mm? Bueno, trabado el embargo entonces, después vamos a ver cómo se va a proceder a la citación de venta del, eh, del deudor. Esta citación que se hace por cédula, como dijimos, al domicilio real, vamos a ver nosotros que trae como consecuencia la posibilidad de que el demandado oponga excepciones. ¿sí? Este es el acto de defensa limitado, como decimos, que tiene el demandado en esta etapa. Y lo que va a poder oponer son las excepciones que están contenidas únicamente en el código de procedimientos, con lo cual la enumeración es taxativa. ¿Sí? Esta enumeración nos habla de que se van a poder oponer. La excepción de prescripción, ¿eh? tengan en cuenta que ya ahora no se está refiriendo a la prescripción de la acción originaria, ¿sí? sino a la prescripción de la sentencia, ¿eh? porque ha transcurrido el plazo. Eh, de, eh, digamos, de existencia de esta sentencia sin que la, la parte haya realizado ningún acto tendiente a su ejecución. Entonces, la prescripción, ¿sí? el pago, eh, fíjense que acá no habla de pago parcial o de pago total, con lo cual habla del, del pago a secas y se interpreta que es pago total. ¿eh? O sea que para que sea viable la excepción, lo que corresponde es el pago total. ¿sí? Eh, la falsedad de la ejecutoria. Eh, en ese caso, la falsedad de la ejecutoria se está refiriendo a la falsedad de la sentencia. sí, eh, para que imagínense que para poder decretar la falsedad de la sentencia, tendríamos que encontrarnos frente a un título que podría ser, por ejemplo, un testimonio de la sentencia que por alguna cuestión este haya, eh, digamos sea, eh, incorrecta o sea falsa en relación al, al título original. ¿eh? Si no, imagínense que una, senten una sentencia ejecutada en el mismo expediente donde se llevó a cabo el proceso ordinario, es difícil eh, eh, que hablemos de, de esta excepción de falsedad. ¿eh? La excepción de falsedad podría encontrarse este, presente cuando eh, se ejecuta a partir de la confección de un testimonio y existe una falsedad o una incorrecta transcripción de esa sentencia a este testimonio que estoy ejecutando, ¿no? Se me ocurre a mí, por ejemplo, que cuando trans transcribí el testimonio, en vez de poner que ejecutaba por peso 5.000, puse que la sentencia condenaba por peso 50.000. Le agregué un cero a la suma. Imagínense una circunstancia de esas, ¿sí? O, que eh, haya una falsedad en cuanto a las cuestiones esenciales de la sentencia. En este caso, la firma del juez, la fecha, ¿sí? aquellas cuestiones formales. Eh, y la última de las excepciones es la quita, la espera o la remisión. En este caso, cualquiera de ellas, ustedes lo que ven es que comprenden una renuncia, es decir, la quita conlleva una renuncia, una, eh, la espera en realidad lo que, lo que significa es la posibilidad de otorgarle un plazo este, suplementario para lograr el cumplimiento, ¿sí? y la remisión es justamente también una quita, es decir, una renuncia a cobrar parte del crédito. Si analizan ustedes las cuatro posibilidades que tienen de defensa en todas ellas van a encontrar la misma características y es que son excepciones que se pueden dar por hechos que acontecieron con posterioridad al dictado de esa sentencia que se está ejecutando ¿Eh? si ustedes ven digamos las excepciones posibles o viables de plantear Todas tienen como causa eh, o, como, o como posibilidad de, de oponerse cuestiones que pudieron suscitarse con posterioridad al dictado de la sentencia y no con, con anterioridad. Eso nos da la pauta de que las defensas que vamos a poder oponer tienen que ver con cosas que, hasan, que hayan pasado con posterioridad al dictado de la sentencia, eh, tanto la prescripción como el pago, como la quita, como la falsedad. ¿Mm? Bueno, en todos los casos lo que la ley prevé es que el, la, las excepciones que deben ir documentadas, como podría ser, por ejemplo, el pago o la quita, ¿eh? tienen que acompañarse los documentos junto con la excepción. ¿eh? Deben acompañarse aquellos documentos que eh, hagan... Es posible la excepción, en el caso del pago el recibo, en el caso de la quita el, el instrumento en el cual se establezca esta quita, ¿eh? con todas aquellas condiciones o requisitos que tiene que tener ese documento. ¿eh? Ustedes saben que la excepción de pago... Eh, digamos, para oponer la excepción de pago, voy a tener que acompañar un recibo, pero con las características que ese recibo debe tener, que es que tiene que ser emanado del deudor, que tiene que ser de fecha posterior a la creación del título, ¿sí? en este caso al, posterior a la sentencia, que tiene que contener en el objeto eh, qué es lo que se está cancelando, está, y como dije, tiene que emanar del deudor o de un representante legal con mandato suficiente para extenderlo ese recibo. O sea, que van a tener que acompañar. Esta prueba junto con la excepción, a punto tal que la ley establece que, para el caso de que ustedes no acompañen ese documento junto con la excepción, la excepción va a ser rechazada in límite, ¿eh? sin siquiera correrle traslado a la otra parte respecto de esa excepción. ¿Sí? Entonces, el juez va a poder rechazar la excepción sin sustanciarla. ¿Tá? En la medida en que ustedes opongan alguna de estas excepciones de las que estamos hablando y no acompañen los documentos que correspondan. ¿sí? Y es más, no solamente va a ser rechazada sin sustanciación, sino que además la, la resolución que se dicte al respecto va a ser inapelable. Entonces, contiene el rechazo de la excepción directamente sin sustanciación y la inapelabilidad de esa resolución. ¿Eh? estamos bueno una o sea, vez profe, que que si rechaza es. la excepción eso es inapelable no si rechaza la excepción no ah. si la rechaza con motivo de que no acompañaste los documentos que hacen a tu excepción bien ¿Eh? por qué porque podría ser la excepción de prescripción o podría ser la de pago documentado que igual te la rechace está yo a lo que me refiero es cuando vos oponés una excepción como de pago o de quita sin los documentos, sin acompañar la prueba documental que ahí sí es sin sustanciación y inapelable. ¿está? Distinto es si rechaza las excepciones por otras circunstancias. Ahí vamos a ver ahora qué pasa. ¿Dale? No te, no, son dos situaciones diferentes. Bien, bueno, entonces... Eh, si considera que las excepciones son viables, es decir, el pago es documentado o la quita es documentada o, o, o la prescripción tiene asidero, el juez va a dar traslado a la otra parte por cinco días ¿eh? para que conteste las excepciones. Y con, lo con, la, con la contestación de las excepciones, el juez resuelve. ¿eh? ¿Sí? Esa resolución respecto de las excepciones es apelable con efecto devolutivo. O sea, si se opusieron excepciones y fueron tratadas por el magistrado, son apelables con efecto devolutivo. Ustedes ya saben lo que es eso, ¿no? Con relación al efecto del recurso. Es decir, es viable la apelación, la apelación se va a conceder en relación y el efecto del recurso es devolutivo. ¿Eh? Dice el artículo siempre que el acreedor diere fianza suficiente de responder por los perjuicios que ocasionare. ¿Está? bueno eh, y acá una vez que nos queda firme la sentencia de tras y rebate con relación a la, a la ejecución es decir el juez resuelve las excepciones y digamos eh, decide si las acepta o no las acepta y deducidos o no los recursos esta, esta resolución respecto de la, de la ejecución de sentencia nos va a quedar firme y una vez que nos queda firme vamos a poder a subastar aquellos bienes que embargamos y por los cuales citamos de venta al deudor. ¿Sí? O sea que acá se abre, digamos, la etapa de ejecución forzada de los bienes. Para eso, vuelvo a decir, tuvimos que haber embargado bienes y citado de venta al deudor. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Este es el procedimiento de ejecución, como vemos... Digo, de conocimiento limitado, porque son pocas las excepciones que pueden este, ejecutarse, respecto de títulos que han sido creados por el órgano jurisdiccional. ¿Eh? En este caso, como dijimos nosotros, estamos hablando de la sentencia, pero asimilables a otras resoluciones que también traen aparejada ejecución. ¿Está? Profesora, sí. Resuelva aceptando o denegando, en, los, en ambos casos es apelable. Es apelable. Con efecto devolutivo, si el acreedor diera fianza. ¿Eh? Pero distinto es el caso de cuando se opone la excepción sin documentos. Si se opone la excepción y es rechazada in limine por el magistrado, ahí es inapelable. ¿Está? Es apelable cuando es sustanciada la excepción. Es decir, cuando el magistrado considera que eh, se acompañaron los documentos y entonces es sustanciada la excepción. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a hablar un poco entonces del de proceso ejecutivo ¿eh? que aparece a partir de los títulos que traen a pareja de ejecución, que son aquellos que están contenidos a partir del artículo 518. ¿eh? Nosotros vamos a ver, como dijimos al, al principio de la clase, que el proceso ejecutivo, en este caso los que surgen a partir de títulos que han sido creados por las partes, ¿eh? Es un proceso que si bien eh, es, eh, se contrapone con el proceso de conocimiento, en que en el proceso de conocimiento nosotros vamos a intentar obtener por parte del magistrado una resolución que ponga fin a un estado de incertidumbre, ¿eh? a un estado de incertidumbre respecto de qué, y respecto de la existencia del derecho, respecto de la existencia de la deuda, respecto del contenido de la deuda, respecto de la extensión de la deuda. ¿Sí? Es decir, lo que se, se pretende del magistrado o del órgano jurisdiccional es justamente que, eh, digamos, cese o este estado de incertidumbre que existe respecto de la existencia del derecho en cabeza del acreedor, está con el dictado de una sentencia o de una resolución. Eso es lo que se intenta con un proceso de conocimiento. Por el contrario, en el juicio ejecutivo lo que vamos a ver es que esa etapa, digamos, queda subsumida en el título. ¿eh? Es decir... La existencia del crédito aparece directamente relacionada con un título a la cual la ley, para facilitar las transacciones comerciales, le otorga la posibilidad de ser ejecutado a través de este procedimiento rápido. ¿Eh? En contraposición, entonces, como dijimos recién, a un proceso de conocimiento donde lo que se intenta es encontrar la verdad. ¿Sí? o poner claridad respecto de, una determinada, de, de de la existencia de un determinado derecho. Acá, digamos, toda esa etapa de conocimiento queda subsumida en el título. ¿Mm? Para ello, la ley va a dotar a ciertos títulos de la posibilidad de ser ejecutados a través de este procedimiento. Entonces, para poder proceder ejecutivamente, ustedes van a tener que hallarse frente a un título que traiga a pareja de ejecución. Eso significa que no todo documento que ande por ahí o que las partes redacten puede traer a pareja de ejecución. ¿Se entiende? Para que así sea, tiene que tener determinadas características ¿eh? o ser de alguno de los enumerados en la ley. En este caso, por el artículo 521. Es decir, el artículo 521 nos va a enumerar cuáles son aquellos títulos. ¿Eh? Que por respecto de los cuales se puede proceder ejecutivamente. Y ustedes cuando los vean van a analizar que son eh, documentos o títulos en los cuales existen determinadas características, o sea, tienen determinados eh, componentes, o sea, no cualquier documento es título ejecutivo. ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes que sí o sí tienen que tener? Son... Las características o las, digamos, los, los eh, enumeradas en el artículo 518. O sea, si bien están contenidos en el 521, las características de esos títulos las van a encontrar en el 518. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre que encontremos un título que tenga las características del 518, probablemente estemos frente a un título de los del 521. ¿Eh? Eh, y si ustedes ven el artículo 518, van a entender cuáles son estas características que tiene que tener el título para poder proceder ejecutivamente. ¿Mm? Ahora en un, en un momentito los vamos a analizar, pero sin perjuicio de eso, también quiero resaltarles que, como dijimos la clase pasada, que ustedes piensen que en la antigüedad, este tipo de, eh, de, de procesos, si bien no estaban previstos en forma directa, estaba existía la posibilidad sí de proceder ejecutivamente pero no a partir de la creación de títulos sino a partir del dictado de resoluciones este que emanaban ya de un órgano jurisdiccional ¿Eh? se acuerdan que hablamos la clase pasada y dijimos en, en el imperio romano se permitía por ejemplo eh, realizar eh, digamos las las eh, la ejecución de esa deuda o las ejecuciones de esas deudas estaban eh, directamente no relacionadas con el patrimonio del deudor, sino con su persona, a punto tal que se podía llevar a la persona hasta a, a frente, digamos, a, al pretor y eh, solicitar que eh, durante X cantidad de tiempo o, o el tiempo que, que se considerara fuera, por ejemplo, esclavo, eh, incluso de la persona a la cual... Se le reconocía ese crédito. O sea que la persona respondía con eh, su vida frente a una deuda existente. ¿sí? Eh, eso con el correr del tiempo, digamos, fue eh, limitándose a punto tal que en el sistema, eh, por ejemplo, germano, se permitía la persecución de la deuda en forma exclusivamente privada en una primera etapa. Es decir, se le permitía al deudor defenderse, pero la, la, la defensa era en forma privada, es decir, la ejecución era en forma privada y la defensa también. Eh, vuelvo a decir, con el correr del tiempo, esa, esa posibilidad fue eh, dándose de, desde el órgano jurisdiccional, es decir, con la intervención del órgano jurisdiccional. Para eso, el deudor lo que podía hacer era recurrir al órgano jurisdiccional una vez... Eh, digamos, reclamada la deuda en forma privada por parte del acreedor. Y si reclamada esa deuda por parte del acreedor, podía el deudor recurrir al órgano jurisdiccional si tenía frente a ella algún tipo de defensa. Así, digamos, nace nuestro este, proceso ejecutivo, ¿eh? Eh, con una diferencia sustancial, y es que en la antigüedad, digamos, primero se realizaban las medidas de, de, con, de, con, de digamos, um, contra el patrimonio o contra el deudor para luego escucharlo sí y ahora vamos a ver nosotros que nuestro proceso ejecutivo en realidad tiene una etapa de conocimiento si bien limitada a las excepciones que la ley establece le permite al deudor ejercer ciertas defensas en algunos casos ustedes van a ver que con medidas cautelares ya dictadas contra, contra su patrimonio y en otros casos Vamos a ver que incluso puede ejercer estas defensas aun cuando no tenga una medida cautelar dictada o una medida este, jurídica contra su patrimonio. ¿eh? Porque a diferencia de lo que nos pasaba en la ejecución de sentencia, en el juicio ejecutivo no es condición esencial ¿eh? que haya un embargo previo a la intimación de pago al deudor. ¿Eh? Vamos a ver que en el juicio ejecutivo vamos a encontrar una etapa previa, que es la de intimación de pago, en la cual el embargo puede existir con anterioridad, puede darse en esa circunstancia o puede ser un resulta el resultado de una condición que ocurra con posterioridad. Es decir, podría ocurrir primero la etapa de conocimiento antes que el, la, eh, digamos, la, la amenaza directa o el embargo directo o una medida cognitiva contra el patrimonio del deudor. ¿Eh? Eso en la ejecución de sentencia no está previsto porque, como les dije, necesariamente tiene que existir el embargo para poder citarlo de venta, si no, no podemos avanzar en el proceso. Eso no se va a dar en nuestro proceso ejecutivo. ¿Mm? Una consulta. Sí. Dale. Entonces, en el 518 hace como una denunciación general y en el 521 va a decir taxativamente las que son o cómo sería, ¿podría ampliarse con alguno que cumpla los requisitos del 518? No entendí bien oh, eso. Todo sí lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque vos vas a ver que el 521 lo que hace es enumerarte títulos, pero ¿para qué ese título? Traiga a pareja de ejecución, tiene que tener los requisitos del 518. Es decir, vamos a ver, habla del instrumento público, por ejemplo, el 521, y la pregunta es: ¿cualquier instrumento público? No. Para que traiga a pareja de ejecución, el, el instrumento público tiene que tener las características del 518. ¿Sí? Y a tu pregunta, si yo tengo. Otro título que no está enumerado en el 521, pero tiene las características del 518. ¿Puede ser título ejecutivo? Sí, porque la, el último inciso del 521 te dice los demás títulos que puedan traer a pareja de ejecución por eh, disposición de otras normativas o de otras leyes o de otras este, circunstancias. ¿sí? Digamos, como condición tienen que tener los requisitos del 518. ¿Sí? para poder traer a pareja de ejecución. ¿Son los del 521 o los de otras normas que se establezcan a los cuales la, la ley les dé esas características o esa posibilidad de ser título ejecutivo? ¿Mm? Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos que establece el 518 para poder? Ah, perdón, vamos a, a decir una cosa en forma previa a esto. Vamos a encontrar dentro de los títulos que traen a pareja de ejecución o dentro de los que pueden traer a pareja de ejecución una clasificación. Y en eso vamos a encontrar títulos públicos, ¿sí? y títulos privados. Los títulos que traen a pareja a la ejecución en forma que son títulos públicos son aquellos que emanan, después los vamos a analizar en forma particular, pero que para ahora, para la clasificación, tengan en cuenta que son los que emanan de un, eh, de un funcionario público que se encuentra actuando, digamos, en ejercicio de su, de su este, facultad. ¿eh? O sea que es la actuación del funcionario cuando está, digamos, realizando su trabajo o en ejercicio de. De su facultad ¿eh? y otorgando, digamos, el acto o el instrumento público. Frente a los documentos privados o los instrumentos privados, que vamos a ver que son aquellos que han sido creados convencionalmente por las partes mediante un acuerdo o una, 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 la celebración de un título este, donde han intervenido las dos o un contrato bilateral, o también podría ser alguno que se ha creado por una sola de las partes ¿eh? que se ha creado por ejemplo por el acreedor como nos ocurre con el saldo deudor de cuenta corriente bancaria pero no dejan de ser títulos convencionales porque son creados por las partes o sea por ambas o por una de ellas ¿sí? esa es la primera clasificación la segunda clasificación nos refiere a títulos completos o títulos incompletos. Y eso por qué? Porque vamos a encontrar dentro de la, de la, del código de procedimiento que hay títulos que traen pareja de ejecución, que son los que tienen los requisitos del 518 ¿eh? y están enumerados en el 521 y 522, y también vamos a encontrar otros títulos a los cuales quizás les falte alguno de los requisitos, es decir, dentro de la enumeración carece de alguno de los requisitos del 518, pero tiene otros. Entonces la ley les permite a la, le permite al acreedor, digamos, el acreedor tiene la potestad de ir por vía ordinaria, o sea, cobrar esa deuda por un proceso de conocimiento, ¿sí? O completar el título de acuerdo a lo que establece el procedimiento del artículo 523 y entonces poder proceder ejecutivamente. En esa clasificación tenemos los títulos completos, dijimos, los que traen a apare, pareja de ejecución directamente, y los títulos incompletos, es decir, aquellos a los cuales la ley nos permite completar, porque le falta algún requisito, como dijimos, y entonces no tener que recurrir directamente a un proceso ordinario, sino que podremos proceder ejecutivamente si lo completamos. ¿Se entiende la clasificación? Sí. Entonces, completos, tienen todos los requisitos. Incompleto, me falta algún requisito, pero como tiene el resto de los requisitos, la ley me permite completarlo. De lo contrario, si no lo completo, tengo que recurrir a un juicio ordinario, ¿sí? o, o perdón, de conocimiento. Después vemos si ordinario o sumario. ¿Mm? Entonces, eh... en esa clasificación es que vamos a empezar entonces con los títulos completos. Que son los que tienen, dijimos, los requisitos del 518. ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el 518? Que se pro podrá proceder ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada de ejecución. Es decir, fíjense que acá nos habla de la existencia de un título, eh, eso nos habla de un instrumento. Muchas veces se ha, eh, digamos utilizado como sinónimo, la palabra título con la palabra eh, con un instru eh, instrumento. En realidad, el título en definitiva lo que es es la prueba de la existencia de la deuda, es decir, el título lo que viene a hacer es un contenedor, el título contiene esta deuda respecto de la cual vamos a poder proceder ejecutivamente. Entonces, siempre que en virtud de un título que traiga pareja de ejecución, eh, habla de que... ¿De ¿Qué es lo que se va a reclamar en ese título? Se tiene que reclamar una deuda de entregar sumas de dinero. Es decir, para poder proceder ejecutivamente, este título tiene que tener el reconocimiento de una deuda y esa deuda tiene que ser de dar sumas de dinero. Fíjense que entonces no vamos a poder proceder ejecutivamente en, 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 mediante un título ejecutivo cuando establezca, por ejemplo, la obligación de entregar cantidades de cosas. ¿eh? Porque nuestro proceso de ejecución nos habla solamente de sumas de dinero. Existen otros códigos de procedimiento ¿eh? en, la, en el país que sí establecen la posibilidad de proceder ejecutivamente respecto de otras obligaciones, aun cuando no sean de dar sumas de dinero. Pero el código de procedimiento de la provincia no, nuestro no, ¿eh? solo sumas de dinero. ¿Cómo tienen que ser estas sumas de dinero? Tienen que ser líquidas o fácilmente liquidables. ¿Qué quiere decir líquidas? Que la suma esté expresada en el título, o sea, que del título surja cuál es la suma por la cual, este, digamos, se registra la deuda. ¿Eh? O sea, que la suma tiene que estar expresada en forma numérica y, o en letras, de manera tal que pueda establecerse cuál es específicamente la deuda. Y fácilmente liquidable, ¿qué significa? Fácilmente liquidable significa que con una operación aritmética nosotros podemos obtener ese resultado o esa liquidación. ¿Eh? Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando el título contiene la deuda ¿eh? líquida en forma expresa y además establece una tasa de interés para el caso de mora. ¿Eh? En ese caso, si establece la tasa de interés y por el periodo que la tasa de interés resulta aplicable, vemos que la operación es fácilmente liquidable. ¿Por qué? Porque nos basta con una operación aritmética para establecer cuál es el monto de la deuda. ¿Está? Entonces, líquida que surge en forma expresa, fácilmente liquidable, que podemos eh, obtener su resultado a partir de una operación aritmética sencilla y las pautas o premisas para la determinación de esa liquidación aparecen en el mismo título. es decir, el título se basta a sí mismo. está tengan en cuenta siempre esa premisa que para poder proceder ejecutivamente el título debe bastarse a sí mismo. entonces la deuda tiene que estar expresada en forma líquida o fácilmente liquidable, que pueda ser este, determinada a partir de una operación numérica que nosotros realicemos y esa operación o esas premisas para realizarla deben surgir del mismo título. ¿Mm? Eh, y la última de las condiciones que establece el 518 es que esa deuda sea exigible. ¿Eh? La exigibilidad es una condición... Eh, indispensable para poder proceder ejecutivamente, y eso quiere decir que no esté sometida a una condición, sea suspensiva o resolutoria, que eh, sea de plazo vencido, eh, o que en su caso, si no fuese, eh, digamos que no, no, no fuese de plazo vencido, se haya constituido en mora al deudor eh, para el caso de que el documento no contenga, digamos, una mora en forma automática. ¿Eh? Es decir, que se haya cumplido con el requisito de la constitución en mora para el caso de que la mora no fuese automática. A partir de ahí, hablamos de la posibilidad de exigir el cumplimiento del de pago de este título. ¿Está? Entonces, repasando, tiene que tratarse de un título, ese título tiene que traer a pareja de ejecución, y para ello tiene que tratarse de una deuda eh, de valor, ¿no? esa deuda tiene que ser de, de dar sumas de dinero, y eh, tiene que ser líquida o fácilmente liquidable, y tiene que ser exigible. Reunidas estas condiciones, nos vamos a encontrar frente a un título ejecutivo. La última cosa que me queda por decirles es que del título debe extraerse también el obligado al pago, es decir, los legitimados, el obligado al pago y el acreedor. Es decir, el título debe contener entonces también ¿eh? quiénes son, en definitiva, el eh, legitimado activo y el legitimado pasivo de esa obligación. ¿Eh? Piensen, por ejemplo, en, un, eh, en la entrega de un cheque. El cheque es un título ejecutivo en el cual aparece eh, el, el, digamos, eh, a quién se le paga ese cheque. Eh, en la primera parte, del, de, ¿ustedes vieron alguna vez un cheque que dice páguese a.? Y ahí se completa con el nombre de la persona a la que se le entrega ese cheque, sí. Y el deudor de la obligación es justamente el librador, es decir, aquel que firma el cheque cuyos datos aparecen en el documento o en el instrumento, ¿está? Entonces vemos como además de estos requisitos del 518 no debe aparecer la legitimación sustancial, sea acreedor o deudor. ¿Por qué? Porque dijimos recién que el título debe bastarse a sí mismo, ¿eh? Bueno, entonces, si nos encontramos frente a uno de los títulos del artículo 521, nosotros vamos a poder proceder ejecutivamente y vamos a analizar uno por uno cada uno de estos títulos. ¿sí? El inciso primero, fíjense ustedes, que nos habla de la posibilidad de eh, proceder ejecutivamente siempre que la deuda esté contenida, como dijimos, en un instrumento público. Es decir, tiene que existir un documento por el cual las partes hayan pactado ¿eh? La, eh, la existencia de la deuda en un instrumento público. ¿Se les ocurre algún ejemplo para llevarlo a la realidad, donde en un instrumento público aparezca una deuda que pueda ser ejecutada? ¿Ninguno? Porque a veces cuando lo llevamos a la realidad, lo llevamos a un ejemplo, nos, nos parece más sencillo de interpretar o de entender. ¿No? Supónganse el caso que eh, yo celebro una escritura, ¿sí? De compra-venta por la venta de un inmueble. Esa operación surge en una escritura, ¿estamos de acuerdo? Pasada por el escribano, en ejercicio de su, de su función o de su mandato, ¿sí? Y en esa escritura traslativa de dominio del inmueble de mi propiedad que yo estoy vendiendo, lo voy a, a aceptar el pago, eh, o sea, lo voy a dar a crédito. Es decir, voy a aceptar el pago a plazos, ¿sí? Y entonces se documenta que voy a, el deudor me va a pagar x cantidad de plata, está, y esa, eso me lo va a pagar. X cantidad en forma de contado al momento de la celebración de la escritura y el resto me lo va a pagar en 12 cuotas iguales mensuales y consecutivas. ¿Sí? Si el deudor dejara de pagar esas cuotas, yo qué tengo, a, a, qué voy a tener, voy a tener, si, lo, si ese instrumento conlleva el monto de la cuota, el, los legitimados activo y pasivo, la exigibilidad, porque es de plazo vencido, es decir, si cada cuota tenía una fecha de vencimiento, ¿yo voy a poder proceder ejecutivamente respecto de eso? Sí, está. Ahí tenemos un ejemplo de un título eh, documentado en un instrumento público, ¿eh? donde en una escritura traslativa de dominio yo celebré un contrato de compra-venta. Y lo documenté a través de una escritura pública, porque así me lo prevé la ley, ¿no? Para el caso de la venta de inmuebles, y documenté la deuda en esa escritura pública. ¿Está? Entonces, voy a poder proceder ejecutivamente respecto de la deuda documentada en ese instrumento. Para eso vuelvo a lo mismo. Va a tener que tener las condiciones o los requisitos del 518. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, por alguna razón yo no hubiese expresado el monto... De la deuda o no hubiese establecido determinado el vencimiento de las cuotas, seguramente voy a tener un instrumento público, voy a tener la deuda, pero no voy a tener uno de los requisitos del 518, que es la exigibilidad. Entonces, por eso digo que siempre tienen que mirar el título. ¿Eh? de los que traen a pareja de ejecución junto con aquellos requisitos para saber si efectivamente están frente a un título ejecutivo o directo, digamos completo, o por el contrario deben completarlo. ¿Eh? Porque vamos a ver que si el, a, a este ejemplo que estamos dando, a, nuestro, a nuestro, nuestro crédito estuviese sometido, por ejemplo, en este instrumento público a una condición, ¿sí? o sea que me falta la exigibilidad, ¿Eh? Puedo completarlo a través del procedimiento de eh, completar el título por el 523. ¿Mm? Entonces, vamos a poder proceder ejecutivamente siempre que se den los requisitos del 518 en un instrumento público. ¿Está? Bueno, el segundo de los requisitos del que me habla el, el, el 521 es, el perdón, el segundo de los títulos que numera es el, um, el instrumento privado. ¿Eh? Y acá es donde, eh, digamos, encontramos la mayor cantidad de títulos que celebran las partes en forma eh, bilateral. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre con un instrumento privado? A ver, un ejemplo. Un contrato de locación. En realidad el contrato de locación es título independiente de este, Brian. Ahora lo vamos a ver, pero es título ejecutivo, tenés razón pero está enumerado, es decir, está en el 521, aparte de este inciso. Pero es cualquier contrato, ¿está? O sea, cualquier contrato que las partes celebren donde documenten la existencia de una deuda con los requisitos que ya enumeramos, vamos a poder considerarlo dentro de este inciso segundo. ¿eh? Imagínense... Que, eh, por ejemplo, yo le presto plata a Brian en este momento, ¿eh? y hacemos un instrumento privado, por un contrato de mutuo, ¿eh? de un préstamo de dinero, por el cual yo le presto en este, en este momento mil pesos a Brian y Brian se compromete a devolvérmelo el, decimos cualquier cosa, el 30 de julio del 2021. ¿sí? Ese contrato es un contrato bilateral donde las partes documentan un, un X cantidad de dinero, está, y. Si le dan todos los requisitos del 518, una suma de dinero líquida, eh, con fecha de vencimiento, etcétera, con mora por ahí en forma automática en la redacción del documento, vamos a tener un título completo. ¿Está? Entonces, cualquier documento o instrumento donde las partes hayan establecido los requisitos del 518, ¿está? Pero fíjense que para que sea título ejecutivo, este documento o este contrato eh, tiene que tener una característica más. Y es que la firma tiene que estar certificada por escribano público o tiene que estar reconocida con motivo del procedimiento del reconocimiento de firma. Es decir, no cualquier entonces documento o instrumento donde esté contenida la deuda va a poder ser ejecutado en forma directa. Para eso, tiene que tener firmas certificadas por escribano. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes sean abogados el día de mañana y realicen un contrato al cual le, lo quieren dotar de esta posibilidad de que el acreedor pueda ejecutar directamente cuando celebran el contrato, ¿sí? al momento de la celebración certifiquen las firmas con escribano público, porque entonces siempre van a tener un título completo. ¿Está? Digamos, eh, si las firmas fueran en forma privada, no es que no es válido como título ejecutivo, pero van a tener que recurrir al procedimiento del reconocimiento de la firma. En cambio, si la firma está certificada, tienen un título completo y van a poder proceder ejecutivamente. ¿está? Por eso a veces decimos que siempre es bueno como, como eh, sistema de prevención, si se quiere, que las partes al momento de la celebración del contrato, donde en realidad en ese momento son amigas, porque justamente uno celebra el contrato y este, mientras eh, en esa etapa, digamos, está todo bien entre las partes, en ese momento certificar la firma frente a un escribano público para que el caso de que existiese algún incumplimiento poder proceder directamente en forma ejecutiva está entonces el contrato del que estamos hablando para poder proceder ejecutivamente tiene que tener las firmas certificadas o en su defecto ¿eh? poder eh, eh, someter ese documento al, al, recono <coughs> al reconocimiento de la firma que prevé la preparación de la vía ejecutiva, acá volvemos a lo mismo, tenemos un documento que, si bien tiene los requisitos del 518, le falta, digamos, el reconocimiento de la firma. Y entonces vamos a tener que preparar la vía ejecutiva de acuerdo a lo que establece el 523, que después vamos a ver. ¿Está? Entonces, la firma certificada o reconocida y eh, el, perdón, la firma certificada o reconocida judicialmente. ¿Está? Bueno, ustedes pierden, ahora lo vamos a ver igual bien cuando vea, hablemos del 523, que. Eh, sí. Perdón, justo se me había cortado internet. Eh, ¿Ese el, el de la firma era un, uno de los, de los requisitos del 518? No, el de la firma ah. está en el 521. El 521 te dice que los títulos extra, o sea, los, los contratos o los instrumentos privados o particulares de las partes podrán constituir. Título ejecutivo, en la medida en que tengan sus firmas certificadas por escribano público o esas firmas hayan sido motivo de un reconocimiento judicial. ¿Está? ¿Ese Perfecto. reconocimiento vamos a ver que se hace a través del procedimiento del 523? Ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta ustedes que por imperio del Código de Procedimiento Civil, si ahora ustedes me, preocupo, o, eh, me dicen cuál es el artículo... No lo recuerdo porque para mí es el 1031, pero era el código de Vélez, o sea que no lo tomen eh, así. Eh, todo aquel a quien se le somete eh, un, un documento donde esté inserta su firma judicialmente tiene la obligación de expedirse respecto de si es o no su firma. ¿Sí? Si es, la firma es inserta, es, le corresponde o no le corresponde. En virtud de esa norma del Código Civil, va, vamos a poder nosotros exhibirle ese documento al deudor para que manifieste si es o no su firma. ¿Eh? Después vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, instrumento público, instrumento privado. Eh, creo que el tercero es confesión. No tengo el código acá. Esperen, si no lo voy a buscar, así voy en orden. Si lo tengo acá. Sí, confesión de deuda líquida y exigible. Prestante confesión, puro ¿no? Puro. ¿Sí? sí, está bien. Confesión de deuda líquida y exigible. Bueno, en este caso, fíjense ustedes que lo que establece la ley es una confesión judicial. Es decir, no se trata de una confesión extrajudicial que hubiese podido formular el deudor en, 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 en otra circunstancia o en un, otro expediente administrativo o en otro trámite, ¿eh? sino que se refiere a la confesión expresada en forma judicial. ¿sí? Y esa confesión prestada en forma judicial, de esa confesión, perdón, prestada en forma judicial, lo que se hace es... Eh, obtener un, un testimonio o acta respecto de esa confesión y eso, ese va a constituir va, o va a ser nuestro título ejecutivo, es decir, aquel en el cual el deudor reconoce la existencia del crédito, el monto de la deuda y eh, la exigibilidad del mismo. ¿Mm? Eh, el inciso 4, ¿alguien me lo dice? No lo leo, profe, si Dale, por la... fin. La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 523. Bueno, ese tengan en cuenta que se trata de aquella cuenta que aparece reconocida luego de eh, tramitado el procedimiento de reconocimiento de, de, ah, de rendición de cuentas, no me salía la palabra, ¿sí? Es decir, eh, es el que surge a partir del de reconocimiento. ¿Sí? De la existencia del de procedimiento de, 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 de rendición de cuentas. Y ahí vamos a encontrar una diferencia, y es, eh, el proceso de rendición de cuentas existe legislado en el código de procedimientos, ustedes los van a ver. Es decir, nosotros tenemos la obligación de llevar adelante ese proceso de rendición de cuentas ¿sí? cuando no, no, te, no digamos, la, la rendición. De, digamos, la obligación de rendir cuentas surge de la ley, pero no está eh, reconocida en algún documento. ¿está? Ahora, si el la, 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 la obligación de rendir cuentas surge de un documento, ¿sí? no es de un documento judicial o de una sentencia, también pasando autoridad de cosa jugada, no es necesario seguir el procedimiento de rendición de cuentas, sino que puede obligarse obligarse o, o, o tener la carga de rendir cuentas aquel cuya obligación ya surge de algún instrumento público o privado con, eh, con las características de los que acabamos de hablar sí y entonces lo que vamos a hacer nosotros es eh, someter digamos al deudor a la intimación previa eh, a los efectos de que reconozca el monto de la deuda nada más pero no la obligación en sí de rendir las cuentas ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la obligación de rendir cuentas ya surge de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de una designación judicial, ¿se entiende? Y lo que se va a someter al procedimiento que habla del 523 es a las cuentas propiamente dichas. Es decir, se le van a exhibir las cuentas al. al al acreedor para que, o al deudor para que reconozca si efectivamente son esos, digamos, las cuentas o, o están bien este, especificadas. Y una vez obtenida esta, esta respuesta, es como queda confeccionado ese título. Pero vuelvo a decir lo mismo, la obligación de rendir cuentas por parte... De, aquí, de la persona a la que se le solicita ya existe desde antes. Es decir, surge de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o de alguna designación judicial por la cual no, no hay discusión respecto de la obligación de rendir. ¿Se entiende? Y lo que se va a someter al procedimiento del 523 es simplemente los números. ¿eh? ¿Cuáles son esas cuentas que se someten a rendición? Una vez reconocidas esas, esas cuentas que se someten a rendición, aparece completo nuestro título ejecutivo. ¿Eh? Ahí es recién cuando tenemos un título completo, es decir, cuando las cuentas han sido, digamos, objeto de este traslado respecto de si son correctas o no las cuentas rendidas. ¿Mm? Y el último creo que es el de alquileres. El 6 es alquileres, el crédito por alquileres o rendimiento del Exacto. Bueno, acá aparece el crédito por alquileres como título completo. De todas maneras, tengan en cuenta que en realidad no es eh, del todo un título completo el, la el contrato de alquiler. ¿Y por qué no va a ser un título completo? Porque vamos a ver cuáles son las posibilidades en las cuales se documente este, eh, este, este, este título. Y... Las posibilidades son las siguientes. Ustedes van a encontrar un contrato de locación en un instrumento privado, es decir, en un documento donde las partes celebraron ese contrato y ese contrato tiene firmas certificadas. ¿Eh? Supongamos que al momento de la celebración del contrato nosotros certificamos las firmas. Si nosotros certificamos las firmas de ese contrato, tenemos varios de los requisitos del 518, pero nos va a faltar uno. ¿Qué cuál es? en un contrato de locación. A ver si se dan cuenta. Si yo tengo el, el, el instrumento privado y lo tengo con firmas certificadas, tengo a los legitimados porque van a ser el locador y el locatario. ¿Está bien? El contrato de locación es por una suma de dinero, así que en eso tampoco tendría inconveniente. Tengo documentado y una suma de dinero. Pero ¿qué es lo que me va a faltar para que este título sea completo? La mora. No, porque podría pasar, la mora podría existir desde el momento en que quizás acompaño ese contrato junto con una carta documento donde intimé al deudor de pago. ¿Pero qué es lo que me va a faltar? Pero tiene que ver con el monto, ¿eh? ¿La intimación previa? No, porque, no, ¿viste porque que es la, la carta que documento. No, claro, pude yo haberle mandado no. una carta documento. Y la, la suma, porque tendrías que calcular todos los periodos adeudados. Eso, muy bien ahí, mm -hmm. Ayelén. La suma. Fíjense mm -hmm. ustedes que en un contrato de locación, lo que voy a tener yo es un valor locativo mensual, pero no tengo un valor de deuda. ¿Está? Porque para eso necesito saber hasta cuándo el, el deudor pagó, hasta qué mes pagó. O sea, lo que voy a tener es un valor locativo. Por ejemplo, mil pesos por mes de locación, pero no voy a tener el monto de la deuda, porque el monto de la deuda va a estar relacionado directamente con los periodos impagos, y no necesariamente lo tengo cómo documentarlo, o sea, eso no surge del título, los periodos impagos. Por eso digo que el contrato de locación o la, la ejecución de alquileres siempre es un título incompleto, en el sentido de que aun cuando yo tenga... Un, eh, un, un instrumento privado con firmas certificadas, me va a faltar un requisito, que es el monto de la deuda, porque voy a tener un valor locativo, pero no voy a tener un monto de la deuda. Para eso, vamos a ver que el 523, después vamos a ver con qué es lo que establece el 523, pero lo digo rápido, entre otras cosas prevé que se cite al deudor a que exhiba el último recibo el último recibo, ¿por qué? Y porque a partir el, el último recibo es el último mes que pagó, con lo cual puedo básicamente calcular cuántos son los meses o periodos que adeuda de valor locativo y entonces mi título va a tener un monto determinado. Supongamos que el último recibo que exhibe es del mes de enero del 2021 y empiezo la ejecución de alquileres en junio, es claro que me va a deber febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Se entiende? Eso para el caso de que el título esté en un documento privado con firmas certificadas. También me podría pasar que, me, que no tenga un contrato de locación con firmas certificadas. ¿sí? En ese caso, voy a tener un instrumento privado sin firmas certificadas, con lo cual lo voy a citar también al deudor ¿sí? a dos cosas, ya no a una sola. No solo a que exhiba el último recibo para establecer el monto, sino también para que reconozca la firma. Entonces lo voy a citar a ambas cosas, a que reconozca la firma y a que reconozca el, eh, perdón, y a que exhiba el último recibo. Y me queda una tercera posibilidad, y es que el contrato de locación no esté documentado en un instrumento, en un documento, sino que haya sido de palabra. Eh, no es muy común hoy en día encontrar un contrato de locación de palabra, pero al momento de la redacción del código de procedimiento sí. Entonces prevé la posibilidad de que el, 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 el contrato no esté documentado. Sí, no no, no consta en un, un instrumento. Y entonces ahí se lo va a citar al deudor también a dos cosas, que cuáles son a que reconozca el carácter del locatario y a que exhiba el último recibo. Entonces ven cómo la deuda de alquileres, si bien está contenida en el 521. Nunca, deja de ser, nunca es un título completo, porque aun cuando se, se trate de un instrumento privado con firmas certificadas, debemos citar al deudor para que exhiba el último recibo para poder así determinar el valor de la deuda, porque el contrato no establece un monto de deuda, sino que lo que establece son valores o periodos locativos. ¿Sí? ¿Está? Bueno, no los entretengo más. La clase que viene avanzamos con eh, ya con el, digamos, el, la preparación de la vía ejecutiva y seguimos con eh, la, la demanda ejecutiva eh, propiamente dicha. O sea, terminamos con la bolilla 14 y arrancamos con la 15. ¿sí? Bueno, gracias. bueno esa, les mando un saludo gracias, y que tengan lindo fin de semana, a pesar del encierro. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Cuídense.